Muy buenos días, hermano. Que el Todopoderoso derrame mucha bendición sobre su pueblo. Estoy tan contento de poder regresar a sus hogares en el día de hoy con este mensaje que Dios me ha ayudado a preparar para todo su pueblo. Que Dios bendiga a todo, que Dios bendiga a su familia. Que el Todopoderoso le esté protegiendo siempre en este momento tan difícil que estamos viviendo. Algo inesperado, algo difícil, pero que Dios nos va a dar la salida. Pronto vamos a estar libres de esto y vamos a estar entonces celebrando. Es decir, que esperemos en el Señor. Él está pendiente de cada uno de nosotros y Él está atento a nuestro clamor. Damos muchísimas gracias a Dios y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. En este momento, hermano, yo quiero continuar. El domingo pasado tuvimos una enseñanza donde tuvimos muchas escrituras muy especiales, muy buenas. Y sabe que estuvimos hablando de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, donde dice: desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que pueda crecer saludablemente. Bueno, ustedes saben bien cuándo que se puede adulterar una leche. Si usted le echa agua a la leche, usted ya la ha adulterado. Usted ha puesto una mezcla que no es parte de la leche. Y esa leche no va a tener la función correcta y la alimentación del niño. Cuando era niño, en mi casa siempre compraban leche de vaca. Pero nosotros, cuando hervíamos la leche, podíamos saber cuando esa leche tenía agua y cuando esa leche era pura. Es decir, que nosotros chequeábamos esa leche pura, echaba una crema encima, una grasa encima, cuando era pura. Cuando no era pura, no la echaba. Y también en la paila, en el fondo, se podía saber si la leche tenía agua o no. Es decir, decíamos, esa leche tiene agua, es decir, está adulterada. Cualquier producto original que se le pone otra mezcla que no es de él, está mezclada, está adulterada. La palabra de Dios tampoco se puede mezclar con nada. La palabra de Dios tiene que ser pura. Cuando nosotros estamos creciendo para salvación, cuando nosotros nos estamos alimentando correctamente, tenemos que tomar la leche pura. Hoy quiero gastar el tiempo estudiando algunas escrituras que nos van a ayudar a nosotros a identificar cuando estamos tomando leche pura, cuando no estamos tomando leche pura. Para eso nosotros tenemos que ir al principio. Al principio. Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros qué estamos enseñando. Qué estamos enseñando para salvación. ¿Qué es lo que estamos enseñando para salvación? Bueno, yo quiero que vamos nosotros, comencemos a leer rápido, porque no es muy largo el tiempo. Lo que Jesús enseñó. A mí me gusta mucho esto, que Jesús, cuando se estaba despidiendo de sus apóstoles, de sus discípulos, que ya él le está diciendo a Dios que se va y lo va a dejar solo, él le da una instrucción y él le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes van a enseñar lo que yo les he mandado a enseñar. Si ustedes hacen eso, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenga bien presente esta escritura, porque la vamos a recordar durante el proceso del mensaje. Ahora bien, hermano, yo quiero que piensen en esto. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, después que Jesús se va al cielo, ellos se quedan en Jerusalén. El día que Dios envía el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, Pedro da un mensaje extraordinario. Un mensaje extraordinario. Exactamente lo que Jesús
le dijo a Pedro que enseñara, eso exactamente enseñó ese día del Pentecostés. Había allí una multitud grande. Había una fiesta del Pentecostés donde venían de toda parte de la tierra a esa fiesta. Era una feria, la fiesta de la cosecha. Ahora bien, hermano, cuando la gente escuchó el mensaje de Pedro que predicó, eso hizo un efecto en los corazones de ellos extraordinario. Porque Pedro casualmente le predicó lo que Jesús le mandó a hacer. Y ellos se fueron compungidos de corazón. Y Pedro entonces le dijo que tenían que arrepentirse, que tenían que bautizarse para el perdón de los pecados y recibieran el don del Espíritu Santo. Ahora escuche bien. En Hechos capítulo 2:41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, como Jesús le dijo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban en la doctrina que le habían enseñado los apóstoles. Y quiero que piensen mucho en esto. El verso 46 dice, y perseverando unánime, cada uno en el templo y partiendo el pan en la casa, y comían juntos con alegría y sencillez de corazones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Todo aquí, todo va bien. Todo está perfecto. Jesús le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo voy a estar con ustedes. Yo lo voy a acompañar. Y aquí más de 3,000 personas aceptan a Cristo y son añadidos a la iglesia, añadidos al cuerpo de Cristo. Esta gente fueron salvados e inmediatamente los llevaron a bautizar. ¿Qué le están enseñando ellos? Lo mismo que Jesús le enseñó. Es decir, que están ahora enseñando la sana doctrina. Están enseñándole la leche pura, lo que Jesús dijo. Yo quiero que ustedes vean lo que dice Juan 14:23. Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que ama a Cristo, el que ama a Dios, su palabra guardará. Es decir, que si usted ama a Dios, va a estar pendiente de su palabra. Va a estar pendiente de la Biblia. Usted no va a estar escuchando otras voces. Usted no va a estar escuchando otras voces. Usted va a escuchar la palabra de Dios solamente. Ahora, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es decir, que si tú amas al Señor Jesús y guardas su palabra, mi Padre y yo vamos a hacer morada en tu corazón. Él va a vivir con nosotros siempre, nos va a cuidar siempre, nos va a proteger siempre, siempre estará con nosotros. No va a estar lejos de ti ni un solo momento, porque Jesús se lo prometió a ellos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso de que cuando usted, que el Espíritu Santo le viene a usted, cuando usted llega a la iglesia, eso no es verdad. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted va por la calle, el Espíritu Santo va con usted. Es decir, que no crea usted que cuando usted se sube al púlpito, nada más que usted recibe el Espíritu Santo y que todos los días está bajando donde usted. No, usted es el templo de Dios. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Y aquí lo dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti y estaré con ustedes siempre. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que escuchar? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17:17 dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros santificamos nuestra vida? Obedeciendo la palabra de Dios. No hay otra manera. Santificado en tu verdad, tu palabra es la verdad. Este es el fundamento. Todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero que vean esto.
En Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya hay una base, ya hay una plata, hay una zapata, hay una fundación. Tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles. Para hacer este edificio, eso tiene un fundamento abajo y todo está construido sobre eso. Eso es lo que le da la seguridad al edificio. Todos nosotros tenemos que edificarnos y crecer en el fundamento de los apóstoles. Nadie puede poner otro fundamento. Escuche bien lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Nadie puede poner otro fundamento. En este edificio, nada más hay un solo fundamento, que es el que está abajo. A mitad de este edificio no se puede poner otro fundamento, porque no se puede. Arriba no se puede poner fundamento, el fundamento se pone abajo. Y ya el fundamento está puesto, el cual es Cristo Jesús. Nadie ponga, estamos hablando de nadie. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Eso es correcto. 1 Corintios 3:11. Ahora bien, hermano, vamos a avanzar y le tengo muchas escrituras interesantes. En 1 Corintios 4:6 dice que nadie piense más que lo que ya está escrito. Esto es un freno total. Nadie debe estar pensando cosas que no está escrito en la palabra de Dios. Nadie piense más allá que lo que ya está escrito. Está frenado. No invente, no haga historia. Váyase a la palabra de Dios. Todo lo que a usted le enseñan tiene que estar comprobado con la Biblia, con la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, es leche adulterada. Es peligroso. Tiene que haberlo dicho Jesús de Nazaret. Porque Jesús dijo, enseñen todo lo que yo le he mandado que enseñen. No puede enseñar otra cosa. Y el cristiano hoy día tiene que estar muy avispa, muy ojo. Porque hay tantas cosas terribles en este tiempo que estamos viviendo, que usted tiene que estar muy pendiente de esto. Nadie piense más que lo que ya está escrito. Pablo le dice a Timoteo algo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todos nosotros nos vamos a presentar ante Dios. Yo voy a ser juzgado por Dios. Lo que predicamos la palabra de Dios. ¿Qué enseñamos durante que estuvimos en la tierra? ¿Qué nos mandó el Señor a predicar? Bueno, la palabra de Dios. Procura con diligencia. Pablo le dice a Tito, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Tú hablas lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. No te ponga a hablar otra cosa, Tito. Tito, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tenemos que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno va a hablar. Si usted va a hablar de Dios, del evangelio, de la salvación, si usted va a hablar de esto, usted tiene que hablar de la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. No puede cambiar. Ok, vamos a seguir. La Biblia dice claro, hermano, ya vamos a pasar a una parte importante ahorita. La Biblia dice claro que hay un peligro de que alguien enseñe otra cosa. Es un peligro. Escúchame bien y quiero que preste mucha atención a esto. En 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa, si alguien enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si alguien quiere enseñar otra cosa y no se conforma con la sana palabra
de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, está delirando sobre cuestiones de las cuales nacen contienda, envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputa de hombre necio, corrupto de entendimiento, privado de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. No le haga caso. Harán mercadería de vosotros. Eso dijo Pedro, segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Van a fingir y van a hacer mercadería del evangelio. Eso dijo. Por eso, hermano, tiene que regresar a la sana palabra de Dios. Ya te hablé lo que es la sana doctrina. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que enseñar? Todo tiene que estar en las escrituras. Ahora bien, tú puedes entender muy bien lo que dice las escrituras. Déjame darte una cosa interesante. Usted sabe que hoy día se usa mucho que la persona, en vez de enseñar la palabra de Dios, alguien te puede sorprender y dice: hermano, yo tuve un sueño, el Señor me habló, y quiere enseñar eso en la iglesia. Con este verso ya creo que está bien. Jeremías capítulo 23, 28 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Pero qué tiene que ver la paja con el trigo? No tiene que ver una cosa con la otra. Si tú quieres contar el sueño, eso es paja, eso es basura. Ahora, tú quieres contar la palabra de Dios, entonces cuente la palabra de Dios. ¿Qué tú quieres hacer? Eso está bien claro. Una cosa interesante, y es para que tú te blindes espiritualmente, usted se va a blindar espiritualmente. Mira lo que dice el Viejo Testamento en cuanto a la ley. En Deuteronomio capítulo 4, verso 2 dice: no añadirá a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos que Jehová vuestro Dios ha ordenado. No añadirás absolutamente nada. No haga la historia más larga, déjalo así como Jesús lo dijo, como el Señor lo dijo. No añadirá nada para que te vaya bien. Pero mira lo que dice el Nuevo Testamento. Mira lo que dice el Nuevo Testamento. Si alguno añadiere a la profecía de este libro, Dios traerá a él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Escucha esto. No puede estar añadiendo, pero tampoco quitarle. Si le añades, te van a añadir todas las plagas que están escritas. Pero si le quitas, tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Entonces tiene que enseñar lo que estamos hablando. La leche espiritual no adulterada. No la adultere. No cambie nada. No le añada. No le quito. Hay una escritura que quiero que le preste atención, que es la que voy a leer ahora. Que es Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas 1, 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, es anatema. Escucha bien, hermano. Cuando Pablo le dice esto a los gálatas se habían desviado del evangelio. Esto es tremendo. Y él le dice, en el verso 6 de Gálatas capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que lo llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo es que a ustedes pasó esto? ¿Cómo pasó que usted está siguiendo un evangelio diferente? Hermano, ¿cuántos millones de gente están siguiendo hoy evangelio diferente? Que no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con Cristo, no tienen nada que ver con la salvación. No. Y él le dice: ¿pero qué fue lo que pasó? Ahora dice: no es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban
y quiere pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que pasa. No es que hay otro evangelio, es que no hay otro evangelio. Ya se lo estoy diciendo, eso está sellado, eso está blindado. Pero hay gente que perturba y quieren adulterar la palabra de Dios. Ahora, él dice en el verso 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea sacado del campamento, sea sacado de la iglesia. Si alguien anuncia otro evangelio, está bajo maldición. El que anuncia otro evangelio diferente, está bajo maldición. Y quiero que piense esto. Hay un solo evangelio, hermano. Un solo evangelio. Hay un solo camino. Hay un solo salvador. Hay un solo mediador. No hay más mediadores. Hay un solo mediador que se llama Jesús. Hay un solo camino, como él dice en Hebreos capítulo 10, 20, por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió al cielo. Cristo abrió un camino nuevo, los caminos estaban sellados, Cristo abrió un camino. A él merece la gloria, a él merece la honra. Hable de Jesús, hable del evangelio, hable de la palabra de Dios. No hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Se llama el evangelio de Cristo. Jesús, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Evangelio es buena noticia para salvación. La religión es mala noticia, porque la religión te manipula, te domatiza, se hace dueño de tu mente y de tu cuerpo. Tú no eres libre. Jesús te liberta. Jesús dijo: el que yo liberto será verdaderamente libre. La religión te domatiza. Y bueno, si tú cualquier movimiento, tú tienes que decir solo es religioso. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste? Te lleva a la cuenta de todo. Porque te domatiza, te daña. Ahora, miren, hermanos, los Gálatas. Dice: si aún nosotros o un ángel viniera a predicar a otro evangelio diferente, es anatema. Y así es. Si alguien predica un evangelio diferente, es anatema. Otra cosa, hermano, que es adulterar la palabra de Dios. Cuando la persona enseña mandamiento de hombre, ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado también. Aquí está, hipócrita, Mateo 15, 7 al 9. Bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ok, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Si usted enseña mandamiento de hombre y no la palabra de Dios, Jesús dijo: hipócrita, bien profetizó el profeta Isaías, este pueblo de labio me honra, me alaban de labio, pero el corazón de ustedes está muy lejos de mí. Ustedes lo que están es guardando y enseñando mandamiento de hombre. Eso está bastante claro, hermano. El Señor quiere que cada persona que le ama a Él, siga su palabra. Yo le invito, hermano, que en el tiempo que estamos viviendo hoy, yo se lo invito a ustedes a que tengan mucho cuidado, porque el mundo está lleno de esto. El mundo está lleno de falsificación de la palabra de Dios, de palabras adulteradas. Y el Señor nos dio a nosotros una enseñanza demasiado linda. Jesús es maravilloso, como le dije el domingo. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Jesús. Vengan a mí y yo le daré descanso. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando esté preparado, yo lo voy a venir a buscar y me lo voy a llevar a vivir donde yo voy a estar. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de Jesús. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué no sigue el camino de Jesús? ¿Por qué te va por otro camino? ¿Por qué quiere creer en otra cosa cuando eso está tan claro y sencillo? Jesús dijo:
Hay gente que dice, hermano, yo estoy confundido. Yo no sé cuál es la verdad, porque hay tanta gente predicando, pero Jesús está diciendo quién es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Él es la vida. Y solamente por medio de Él, nosotros llegamos al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ahora escucha lo que dice Jesús. Si tú sigues a Jesús, Jesús dice, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, ¿quién es nuestro abogado? Es Jesús nuestro abogado. Él se ofrece como abogado, porque ni tú ni yo podemos llegar a la presencia de Dios solo. Jesús tiene que ir con nosotros. Jesús tiene que defendernos. Jesús tiene que decir, ese creyó en mí, yo lavé su pecado con mi sangre. Él se arrepintió, Él vivió para mí. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a desviarnos por otro camino cuando el Señor Jesús se ofrece limpiarnos de toda maldad? Eso es lo que Jesús ofrece a su pueblo. Escuche lo que dice Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia. Eso es, si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que Cristo te ofrece a ti y me ofrece a mí. Perdón de pecado. Yo quiero decirte algo. Y esta ley de escritura que te voy a decir ahora, ya casi estoy terminando, pero esto guárdalo en tu corazón. Esto es interesante, que usted lo sepa. En Hebreo capítulo 1, el verso 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿se da cuenta? En otro tiempo, Dios habló de mucha manera y muchas veces a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días no ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora en este tiempo, el Señor no habla por medio de su Hijo. Ya no nos está hablando por profeta. No habla por él. En otro tiempo habló los padres por los profetas, pero en estos postreros días no habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A Jesucristo se adora en el cielo, porque Jesucristo manda en el cielo y manda en la tierra, porque después que resucitó de los muertos, el Señor le dio todo poder, cielo y tierra. ¿Por qué tiene que desviarte de sus enseñanzas? ¿Por qué salir de su palabra? ¿Por qué enseñar otras cosas que no tienen nada que ver con las escrituras? Por eso Pedro dijo lo siguiente. Desea como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, no adulterada, para que pueda crecer para salvación. Todos nosotros queremos crecer para salvación. Todos nosotros queremos pasar nuestra vida con el Señor. Y si nosotros no nos ganamos, no llegamos a la vida eterna, hemos nacido para nada en esta tierra, para sufrimiento nada más. Ahora, si durante la pasadía de este mundo que estamos nosotros, podemos conocer a Jesús y conocer su palabra y alimentarnos bien espiritualmente, entonces nosotros vamos a estar bien. Porque Él dijo, para que pueda crecer para salvación. Que el Todopoderoso te bendiga. Que Dios te guarde. Espero que el Señor te haya hablado con estas escrituras como me ha hablado a mí. Estas escrituras son favoritas mías. Todas estas escrituras son favoritas. Porque hablan exactamente cómo tomar leche pura y cómo nosotros apartarnos de la leche adulterada y crecer así saludable, fuerte en Cristo y ser fructífero.
Que la gracia de Dios esté siempre con todos nosotros. Amén.